Dos señoritas son las aspirantes a llevar la corona como reina del Cantón Girón durante el año 2022-2023. Ellas nos acompañan en esta noche y vamos a conocerlas un poco más, vamos a conversar con ellas sobre el torneo Galante, sobre su participación. Vamos a iniciar con Yomari Bernal, que es la señorita que está más próxima hacia mí. Yomari, bienvenida. Buenas noches. Por favor, preséntese usted misma. Buenas noches, gracias por el espacio, es un honor estar aquí. Mi nombre es Yomari Bernal Sarmiento, tengo 23 años y represento orgullosamente al parador turístico El Chorro. Muy bien, gracias, Yomari. Vamos a conversar también con Michelle Campoverde. Michelle, bienvenida. Buenas noches, público televidente de Visión al Sur, compañera candidata, señor Eloy Peralta. Mi nombre es Michelle Andrea Campoverde Ordóñez. Tengo 20 años y represento la molienda del turista del señor Sebastián Naranjo. Muy bien, gracias, Yomari. Gracias, Michelle. Ahora, coméntenos el aceptar ser candidatas a reina, el aceptar estar postulando justamente por la corona. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué es lo que les ha motivado? ¿Por qué aceptaron ustedes esta nominación? Yomari. He aceptado para poder trabajar conjuntamente con el municipio, pues nuestro querido cantón, con las personas que están vulnerables, que son de prioridad, como representante de la belleza gironense, ¿no? Para desarrollar nuevos proyectos, para incentivar la actividad de las personas de la tercera edad. Muy bien, gracias, Yomari. Michelle, la misma pregunta. Yo entré a participar en ese torneo Galante porque me gusta la labor social. Me gustaría ser parte del progreso, trabajar en el progreso para nuestro cantón, ya sea en el turismo, costumbres, tradiciones, en todos esos ámbitos para que resalte más nuestro cantón. Ahora, ¿cómo han sido estos días de preparación? Conversábamos con la señora concejal, suponemos que es tanto ajetreo de un día, de una semana a esta. Ustedes están en otra situación muy distinta a la que normalmente estaban ustedes acostumbrados. ¿Cómo han sido estos días, Yomari? Para mí han sido unos días espectaculares en los cuales he aprendido a compartir muchas cosas con las personas, las vivencias, las experiencias son hermosas. El poder representar un pueblo significa mucho, entonces lo hago más por la seguridad mía, por representar como mujer, no. El tratar de desarrollar más, el de lograr nuevos objetivos, el de ser mejor, entonces representar bien a la mujer, ¿no? Entonces, todos estos días han sido sinceramente hermosos, conocer a la compañera, a las demás ¿No personas. se conocían ustedes antes? No, ¿Ya? entonces sí, ha sido una bonita amistad, la verdad, para mí es un orgullo. Girón es un pueblo muy hermoso, en donde se ha visto desde años anteriores que el respeto es fundamental. Es un cantón que se representa bastante por eso. Entonces, yo feliz, encantada de haber compartido estos días con mi compañera, con las demás personas, con la vicealcaldesa, y eso es lo que podría aportar. Claro. Usted, Michelle, ¿cómo ha vivido estos días? Ha sido una experiencia nueva, o sea, es algo que en realidad es para compartir, o sea, es algo que como persona jamás, en mi mente jamás o sea, jamás pensé estar en estos torneos, pero en realidad todos estos días han sido muy emocionantes, he conocido varias personas, he conocido a mi compañera, con la cual he tratado, sí, en los días que nos hemos visto hemos tratado, he conocido varios lugares, hemos ido y hemos visitado varios lugares, hemos dado a conocer más nuestro cantón con el video promocional que hicimos, las fotos, el municipio ha trabajado con nosotros en todo este tiempo, nos ha apoyado de alguna manera, entonces es muy, muy agradable y quisiera invitar a que todos participen en esto.
Ahora, justamente lo que ustedes manifiestan, esta convivencia, estos días de cambio rotundo en cuanto a las actividades de ustedes y también a la amistad que me manifiestan están fomentando. De todo corazón esperamos que eso se mantenga y que el torneo, que el evento en sí represente eso justamente, la unión de ustedes y esa unión que represente la unidad del pueblo. Porque no quisiéramos durante la elección, una de las dos va a ganar, una de las dos va a ser la virreina, pero que eso no represente enemistad, que yo debía ser o yo debía ganar, y ahí las chicas se pelean, la gente se pelean, y eso ya dice lo que a lo mejor este rato estamos profesando. Esperemos que seamos buenos participantes, si ganó la otra, pues felicitémosle. Las barras también, que es lo que siempre empiezan, que mi candidata debe ganar, mi candidata perdió porque le hicieron trampa. No, yo creo que no hay tal, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que sea así. Inviten ahora a ustedes, a las personas que le siguen, a que le acompañen, eso sí, a disfrutar con mucha euforia, pero con mucho respeto a sí mismo. Yo, Mari. Invito a propios y extraños de las festividades que se van a desarrollar en nuestro cantón por los 198 años de cantonización de nuestro bello Girón. Están todos cordialmente invitados, vengan a conocer este hermoso lugar que está lleno de lugares turísticos, entonces que se acerquen para el 10 de junio que va a ser la elección de la reina. Muy bien, gracias Yomari y Michelle, su invitación también. Le hago una cordial invitación a toda la ciudadanía a que vengan y disfruten de las festividades por la cantonización de nuestro Cantón Girón por sus 198 años y sobre todo les hago una cordial invitación a la elección y coronación de la reina de nuestro cantón que se va a realizar el día viernes 10 de junio a partir de las 8 de la noche en el Salón del Pueblo. Les esperamos. Muy bien, gracias a Yomari Bernal, gracias a Michelle Campoverde. Les deseamos todo tipo de éxitos y desde ya nuestro medio de comunicación, el completo respaldo a todas las gestiones que ustedes tengan, a todos los proyectos, cuenten con nosotros que estamos para apoyar. Esa es nuestra meta como medio de comunicación y también el equipo que aquí trabajamos, siempre dispuestos a apoyarles en todo lo que sea necesario para que la gestión que ustedes aspiren cumplir la puedan cristalizar. Concluimos con esto la entrevista. Hemos conocido a las dos candidatas a Reina de Girón, Yomari Bernal y a Michelle Campoverde. Una última pausa y regresamos nosotros con el cierre de este espacio informativo.